Cristian Reyes. Este es el otro Reyes, pero José Alejandro Reyes, que se perfila para la zurda. Bueno, el pase para Garrido. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Olimpia! Apareció Garrido tras habilitación de José Alejandro Reyes. Un puntonazo de la Pimpa. Olimpia 1, Herediano 0. Bueno, aquí sí se encontraron los volantes de Olimpia. El pase entre líneas que tanto se pide en el fútbol, y que Olimpia hizo poco en el primer tiempo, hoy sí lo pudo hacer. Una gran jugada de Alejandro Reyes, que habilitó muy bien a Matías Garrido. Y este justo llegó realmente un poquito antes que el arquero Alvarado. Pero la jugada de Reyes, quita bien una marca, quita la segunda, y ahí, entre recepcionando y de una vez habilitando, con balón conducido. Mira. Rápido, Mora, Alejandro Reyes, va el zurdo, que dio un gran pase de gol. Buena bola para Bengoche, Bengoche para el segundo, Bengoche le pega al arco, gol. ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! Jorge Bengoche, señoras y señores, el 9, el goleador. Así son los goleadores, tienen una mala noche, pero le queda una y la manda a guardar. Olimpia 2, Herediano 0. Grande marcaje que tuvo Jorge Benguché para poder elaborarse él solo esa jugada tras una habilitación sensacional de José Alejandro Reyes. Aparece el gran goleador que tiene la Olimpia. Toda la noche la estuvo buscando. Aquí vemos la repetición. Un pase nada más, se desprende de la pelota como quien se desprende de una lágrima. José Alejandro Reyes le pone la pelota en bandeja de plata al número 9. Que con fuerza, con potencia, la manda a guardar para ampliar la diferencia. Olimpia 2 le está ganando al Herediano en el mejor momento del partido. Gran gol de Benguché, típico gol de 9, aguantando primero la marca de Reyes y luego fuerte abajo, nada que hacer para el arquero Alvarado. Así son los goleadores, les decía que el relato. Tienen una, va Cristian. La bola bien ahí para Lacayo, le pega al arco, ¡gol! Tremendo Junior, ¡gol del Olimpia! Apareció Maidana, habilitó perfectamente a Junior Lacayo. Este de zurda abajo, la mandó a guardar. Ya lo gana Olimpia 3-0. Gran combinación de Maidana, la primera pelota en ofensiva que tocaba con criterio, metiéndola al hueco, pero mejor el desmarque que tiene Junior Lacayo para cruzarla de zurda y vencer al arquero Esteban Alvarado. Vamos a ver la repetición. En medio de muchas piernas logra habilitar a Lacayo, que aquí lo vemos que define muy bien. Thank you.